Estás tan linda. Mi estimado telepensante, te voy a presentar inmediatamente y esta conversación la vamos a dejar íntegra. Mire con quién estoy, con Cristina Martín Jiménez. Ustedes la siguen. Yo sé que hay tantos chilenos que están tan contentos con esta entrevista que mi querida amiga Martita fue la que me dijo, Vanessa, tienes que ir a entrevistar a Cristina. Sí o sí necesitamos una conversación entre ustedes, Cristina, para quien de ustedes no la conozca, que está muy difícil, yo sé, pero igual por si acaso hubiese alguien que la viene a conocer recién a partir de esta entrevista. Ella es escritora, conferenciante, doctora en periodismo, en PhD en Communication Studies, con la primera tesis de estructura crítica en el mundo sobre el Club Bilderberg. Usted podrá decir, yo ya sé quiénes son esos amos del mundo, y otro día, ¿y quiénes son estos señores? Bueno, hoy día algo hablaremos de eso. Ha trabajado en medios de comunicación, conoce sus mecanismos. Ella siempre habla del periodismo, ¿no es cierto?, investigativo, que ha sido absolutamente olvidado al servicio de poderes de turnos. En su extensa obra, Cristina ha predicho toda una situación, ¿no?, que vivimos hoy. Hace 10 años advirtió en uno de sus libros sobre la táctica de la pandemia. Bueno, es autora de una serie de libros: La Tercera Guerra Mundial Ya Está Aquí, La Verdad de la Pandemia, Hijos del Cielo, Las Huellas del Cosmos en la Cultura Humana, Los Planes del Club Bilderberg para España, Los Amos del Mundo al Acecho, Perdidos, ¿Quién maneja los hilos del poder? Tremenda pregunta, el poder, querida Cristina Martín Jiménez. Muchas gracias por estar en Esfera Pública. Bueno, es un placer y es un honor que me hayas invitado, Vanessa, porque realmente cuando te hice la entrevista y empecé a ver quién eras, porque como nos tienen tan censurados, no dejan que las personas, no dejan que los canales interesantes lleguen de un lado al otro del Atlántico, pues tenía la mala suerte de no haberte escuchado. Entonces, cuando te escuché, dije, esta mujer es de las mías, esta entrevista hay que hacerla y encantada de estar aquí. Estimada Cristina, te cuento que en Chile tenemos un miedo gigantesco hoy día. Y el miedo es que nos pasen la máquina con el globalismo, que destruyan o que debiliten nuestra soberanía. Nosotros estamos en un proceso constituyente en el que nosotros rechazamos, digamos, el 4 de septiembre del año pasado. Aquí ganó un 62% en contra de un proyecto que destruía a Chile, nos disolvía en 13 naciones y siguen adelante. Ocho personas, ocho políticos se arrogaron la soberanía y decidieron seguir adelante con un proceso que, según sus propias reglas, tendría que haber terminado. Entonces, nos huele a que esto puede ser como lo que sucedió con la Constitución Europea de 2005. Hay todo un proyecto de Luigi Ferrajoli con esta Constitución de la Tierra, ¿no? Homogenizar toda la legislación sobre la base de estas excusas de que tenemos problemas globales, tenemos problemas que nos atañen a todos y que si no nos homogenizamos todos, no podremos resolver esos problemas. Bueno, ¿para qué decir la situación en la que estamos hoy día? Tenemos otro plebiscito de salida en diciembre. Al parecer la gente va a volver a rechazar porque quiere su legislación anterior, ya no quiere más cocina política, quiere a los políticos arreglando los problemas, pero las élites globalitaristas, porque yo ya no digo globalistas, digo globalitarista, no lo inventé yo, se lo vi a un español, a un conciudadano tuyo, no me acuerdo cómo se llamaba, pero creo que ese es el término, globalitarista, quieren seguir adelante homogenizando nuestra legislación, internacionalizando los derechos humanos y universalizando derechos sociales que después son insostenibles, que nos empobrecen, etcétera. ¿Qué le dirías tú a este miedo de los chilenos? ¿Cómo ves tú un proceso de esta índole en un contexto más amplio, con todo lo que tú has estudiado y has visto que ha pasado en otros países? Sí, lo que estamos viendo en Chile, lo que también se está intentando hacer en España,
esa constitución que habla de multinacionalismos, ¿no? A cada trocito trocear lo que es el Estado-nación y que dentro de su lógica es la fase que hay que seguir. Porque si quieres instaurar un gobierno global, tienes que destruir el gobierno de los Estados-nación, que es donde nos estamos moviendo ahora, ya muy precario, muy atacado por muchos ámbitos, pero que realmente es lo que proyectan, ¿no? Entonces, en este sentido, vemos que hay muchas armas sobre la mesa, no solamente el proceso constituyente, sino que están en otras áreas que son estructuras históricas de poder, estructuras que nos dan la identidad ya como personas, como grupos, como familia, como regiones, y que además el Estado-nación está basado obviamente en un Estado de Derecho. Y un Estado de Derecho que defiende al individuo. Ahora no, esta Constitución, yo estuve leyendo en su momento la Constitución que proponía la ONU para Chile y hablaba que, digamos, en realidad te decía que los derechos del individuo tenían que supeditarse a los derechos del planeta. Ahí entraba el ecologismo, ¿no? Y ahí entra el relato, que es el mismo, el globalismo, el gran reinicio, los 17 puntos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, y todas estas conferencias anuales, toda esta toma de la prensa de lo que es la industria cultural, ¿no? Te intentan convencer a través de estados de crisis, de estados de alarma interminables, de que tienes que ceder tu soberanía por la supervivencia de la Tierra. Sin embargo, por ejemplo, cuando estudiamos quiénes están promoviendo esa Agenda 2030 de la ONU, ¿no? Que es la que subyace en ese proceso constituyente que ya habéis vivido y que volvéis a vivir de nuevo y que también estamos viviendo en España y en otros países de la Unión Europea, pues vemos que lo que hay es una transmisión de la propiedad privada, una transmisión de las soberanías nacionales. O sea, tú ya no eres propietario de la tierra porque tu tierra tiene que estar al servicio de la energía verde, que es la que nos va a salvar. Pero ¿quiénes son los propietarios de esas energías verdes? ¿Es que es un ente abstracto? ¿Es que no hay nombres? ¿Es que no existe nadie detrás de estos proyectos? ¿Es que esos salvadores no tienen nombres y apellidos? En mi libro, La Tercera Guerra Mundial ya está aquí, hice una investigación de esta Agenda 2030. Y saqué, ahí están los nombres de las empresas que están detrás. Y siempre nos encontramos con los mismos. Los grandes fondos de inversión, BlackRock, State Street, Vanguard, Fidelity, y los nombres de los grandes filántropos. El señor Soros, el señor Musk, el señor Jeff Bezos, la clase política que está absolutamente subordinada y títere a cambio, obviamente, de dinero, porque esto no lo hace nadie gratis. Esto no lo hace nadie gratis. Tenemos el ejemplo de que en la pandemia, que ha sido un estado de alarma, estas crisis perpetuas de las que hablo, los billonarios han aumentado su fortuna en 5,5 billones, vendiendo pócimas mágicas, que mira, ahora está saliendo todo la luz, ¿no? Ahora, recientemente, pues la Comisión Europea ha tenido que admitir que efectivamente esas pócimas mágicas provocan miocarditis y peronitis letales. O sea, poco a poco todo está saliendo a la verdad. Entonces, en síntesis y por ir avanzando en esta introducción, primero, miedo ninguno, Vanessa. Miedo ninguno. Combate todo, desde el derecho, desde el periodismo, lo poco que quede, desde la ciudadanía. A mí me sorprendió muchísimo cuando, porque yo pensaba ya que en el proceso constituyente previo, digo, van a engañar a los chilenos, van a votar que sí, van a y cuando votaste que no, me entró una alegría, digo, hay gente informada en Chile, hay gente que sabe que esto es un peligro. Prudencia toda, investigación toda y datos, fluir la información ahora más que nunca, porque la información es poder, y si es poder para unos, es poder para la ciudadanía. Así que nuestra labor no puede decaer. Tenemos que ser fuertes y seguir combatiendo. Sí, absolutamente. Yo también llamo a ese
a esa actividad, ¿no es cierto?, frenética que tenemos que tener y que si todos aportamos necesariamente se ve el resultado. Uno no sabe cuál va a ser, por dónde va a salir, ¿no? Pero esa energía puesta en la defensa de la soberanía, en la defensa de la familia, de la sociedad, del mérito, del Estado de Derecho o el imperio de la ley, más bien dicho, porque rule of law es imperio de la ley, finalmente sí, trae de alguna manera, se producen cambios, como decía Dan Scotto, que es un monje del siglo XV más o menos, que decía, bueno, el bien no tiene rostro, se hace en la colaboración de todos con todos. Pero ahí hay una pregunta clave que es, ¿tú crees que quienes se oponen a estas élites, a esta plutocracia, que podríamos decir, según el libro de Sergio Fernández, que lo tengo ahí, soberanistas versus globalistas, ¿no? Serían Trump, Erdogan, Bolsonaro, Vox, Meloni, el Brexit. ¿Crees tú que esta nueva derecha, como se le puede llamar, porque en realidad es una reacción a esta nueva izquierda, tienen la fuerza o pueden tomar el peso para detener las decisiones de esta plutocracia internacional que parece querernos hacer transitar hacia un sistema de postdemocracia y globalitarismo, es decir, un régimen global? Bueno, tú conoces mejor que yo el caso chileno, obviamente, porque estás viviendo en Chile. Yo conozco un poco más, pues, el caso español con Vox, ¿no? Igual que los italianos, nos llega mucha información, a veces no sabemos cómo contextualizarla, no sabemos cómo tramitarla y necesitamos algún periodo de observación más cerca. Yo te puedo decir que hubo un momento en el que muchos españoles se ilusionaron con Vox. Ellos se presentaban como la alternativa a la Agenda 2030, cuando en realidad pocos hablaban de la Agenda 2030. Ellos planteaban la Agenda España, pero esto ocurre durante en el contexto de la pandemia. Claro, los veo con mascarillas, los veo parte, la mayoría, las voces más fuertes, empujando a la ciudadanía a la pócima mágica. Utilizo un sinónimo No, sí, para está claro, evitar, sí. para prudentes, no hay que ser sagaces y prudentes. Entonces, si la pandemia de la Organización Mundial de la Salud, que es una entidad en manos privadas, era un arma de guerra del globalismo, ¿cómo tú me planteas que tú estás defendiéndote ante el globalismo? ¿Tú no estás entendiendo lo que está pasando? Entonces, ¿qué pasa? Porque en este caso nunca llegan a la profundidad del problema, siempre se quedan en la superficie. No llegan, no denuncian, no ponen el dedo en el ojo. ¿Por qué? Porque hay otra trampa de estos globalistas, que es la deuda. Todos los partidos están endeudados, todas las naciones están endeudadas y ellos tienen en sus manos la mayor parte de esa deuda. Con lo cual, o te sometes y haces lo que nosotros decimos, o como decía Henry Kissinger, te sales de la foto. Es un momento de crisis, es un momento peligroso, porque el globalismo es el nuevo totalitarismo. Entonces intenta arrasarlo todo y tiene un plan diseñado en centros de dinámicas sociales, que son centros de ingeniería social, que abarca todas las áreas. La filosofía, el conocimiento, las universidades, las escuelas, los medios de comunicación, la salud, las energías, el agua. Es enormemente amplio, con lo cual la solución no puede venir de un partido político. Únicamente, si el partido político hace algún milagro, como decía mi abuela castellana, hágase el milagro y lo haga el diablo. Pero obviamente mi confianza como ciudadana no está en ningún partido político. Mi confianza está en la ciudadanía y en que creen asociaciones de defensa de los derechos civiles. Estamos viendo cómo también estos grandes poderes totalitarios utilizan ONGs, utilizan movimientos artificiosos, artificiales como el feminismo actual, que lo han creado ellos. Entonces, la ciudadanía tiene que levantarse. La ciudadanía tiene que organizarse, ¿no? Muchas veces dice, ¿por qué no salimos a la calle? Bueno, es que hay muchas maneras de combatir esto. Hay muchas maneras. Por ejemplo, tú y yo, sin conocernos, estábamos en el mismo espíritu, estábamos unidas, en el mismo espíritu de lucha. Tú, a través de tu campo, que es la jurisdicción, las leyes, la jurisprudencia,
Y yo a través de mi investigación, de mis libros, de los documentales que estamos sacando, pero yo que llevo 20 años publicando, que me he visto atacada por la censura, que me han llevado a tribunales, que me han llevado, te puedo decir que hay un gran entendimiento desde hace 20 años ahora por parte de la sociedad civil de lo que está ocurriendo y de quiénes son los enemigos. Ha aumentado el nivel de comprensión y ha aumentado también el nivel de respuesta. Mucha gente piensa que no estamos haciendo nada. Este caso que te he contado de que la Comisión Europea ha tenido que reconocer, ¿eso a qué viene? A la presión que de distintos centros se ha acometido contra ellos. Ayer estaba Biden con un altavoz diciendo, manifestándose junto a los huelguistas del motor, a la General Motors, que es uno de los principales propietarios de los medios de comunicación estadounidenses y globales, del Ford, otro de los grandes think tanks que está en todos los centros de manipulación social, en todas las reuniones secretas de esta gran élite, la Chrysler. ¿Y a quién quería engañar con un megáfono en mano este señor? ¿De verdad va a pensar que le damos alguna credibilidad si es un títere de ellos? Lo que pasa es que quiere congraciarse con el pueblo porque se ha dado cuenta de que no somos tan idiotas como ellos habían previsto, de que nos estamos percatando de cuáles son las armas de guerra y de que nos estamos enfrentando a ellos. Por lo tanto, en esta fase no tienen que engañarnos, tienen que acercarse. Aquí también, hace unos días, la ministra de Trabajo empezó a hablar de esas élites de las que yo llevo toda la vida hablando, con la misma intención, para congraciarse, para engañar a los pocos que queden, por engañar. Y los más que se presenta como el gran salvador de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, de nuevo, desde mi punto de vista, hágase el milagro y lo haga el diablo. Pero es que al mismo tiempo que se supone que está por la libertad de expresión, resulta que está en uno de los grandes proyectos transhumanistas, en Neuralink, en ya desconectar, en esos experimentos secretos que están manteniendo, que todos tienen su proyecto, Obama, Google, Amazon, todos tienen su proyecto de interferencia entre el alma y el cuerpo. Y eso está ahí, son datos contrastados, lo tenéis en mis libros y son datos, nos guste o no, es el mundo al que nos estamos enfrentando. Y son unos psicópatas. Y son soberbios. Y la soberbia les ciega. Porque la soberbia les hace cometer muchos errores. Y lo estamos viendo. Así que hay que continuar y hay que tener mucha alegría. Yo no sé por qué la gente no vamos a conseguir. Yo estoy segura de que Bill Gates se va a sentar en un banquillo. Como se sentó cuando lo acusaron de monopolio con Microsoft. ¿Qué pensáis? ¿Que no se va a sentar en un banquillo? Pues sí, los nazis de Hitler también pensaban que no se iban a sentar en un banquillo. Y ahí los vimos. Algunos escaparon, otros no, pero los vimos sentados en un banquillo. Así que hay que continuar combatiendo, que estamos en la Tercera Guerra Mundial, Vanessa. Estamos en guerra, ellos contra nosotros. Y cuanto más conscientes seamos, más fuertes seremos. Cristina, ¿por qué, para que entendamos el concepto de la guerra que tú estás usando, que en el fondo es la emancipación radical de nuestra conexión y nuestro vínculo con el planeta, al autopercibirnos como los que dañamos el planeta, pero también nos emancipan de nuestro estado-nación para quitarnos nuestra personalidad jurídica y hacer con nosotros lo que ellos quieran? Y también nos emancipan de nuestra sociedad en la medida en que en lugar de por el mérito, tú tienes lo que tienes producto de los genitales que te tocó nacer o que te fabricaste, digamos, también nos emancipan de nuestra familia, es decir, a través de la autonomía progresiva, enemistan a los padres con los hijos, y por supuesto que la autonomía es solo para tener sexo, es para esta liberación del deseo, es la revolución molecular disipada, que toda esta gente que hoy día está conectada únicamente al deseo, no tiene capacidad estructural de, como individuo,
vivir una identidad propia y de ahí también, tú bien lo dijiste, esta intromisión entre la relación del cuerpo y el alma, que se quiere llevar a cabo a través de la inteligencia artificial, de transformarnos en una cosa que no se sabe si es cosa o está viva o está muerta, ¿no? Cambiar la norma por lo trans es trans vivo muerto, trans padre hijo, trans en todo lo que cosa viviente, etcétera, de manera que no podamos distinguir. Nosotros sabemos lo que hay detrás de esto. Ahora, el carácter, porque en el fondo lo que te quiero decir es que desde la perspectiva que yo lo estudié, esta es una nueva religión. Yo sé que no es una perspectiva nueva, pero yo lo estudio desde Nietzsche y desde Hannah Arendt, que son los dos grandes filósofos que yo manejo, al menos. Y desde esa perspectiva, entonces, uno podría decir acá lo que se está. A lo que estamos llegando es un ser humano completamente superfluo, un mero miembro de la especie, que no tiene absolutamente ningún arraigo, no tiene nada, como tú dijiste, muy lindo, y que yo lo voy a llevar a mi ponencia de mañana y te voy a citar por qué nos oponemos, por qué resistimos, bueno, porque amamos. Un ser humano como el que ellos quieren no ama nada, porque no es responsable de nada, porque no se identifica con nada. Entonces, ¿por qué todo esto? Porque uno explica todo. Yo tengo una explicación teológica, pero a ver, ¿cuál es la tuya? ¿Por qué se hace todo esto? ¿Para qué quieren hacer todo esto? Yo coincido contigo, ¿no? En el sentido de la teología, y además lo desarrollo en mi libro La Tercera Guerra Mundial de hasta aquí. Pasamos de unos totalitarismos personalistas, donde veíamos a Hitler y veíamos a Stalin, a un globalismo, totalitarismo multifacético, porque aparecen muchos dioses, ¿no? Pero todavía una abstracción más, ¿no? Que es los mercados. Los filántropos, yo los nombro, ¿no? Yo los nombro a todos con nombre y apellido en mi tesis doctoral, también todas las conexiones que existen y un mal que nos atenaza como un apocalipsis. Tiene toda una estructura teológica. Los mandamientos para salvar el planeta, para salvarnos del nuevo diluvio universal, que es obviamente no tengas hijos, ten un perro. No tenga familia, porque la violencia es intrafamiliar, sobre todo, no, no comas carne, come insectos, todo es para debilitarnos. Los conceptos que has estado manejando, esta guerra, digamos, una guerra psicológica, es una guerra psique, es una guerra del alma humana. Aquí hay una batalla por el alma humana, es el trasfondo, es una batalla antropológica, más allá de lo psicológico. Pero es una guerra psicológica porque utiliza armas psicológicas, ar armas materialistas, ¿no? Todo viene de la psicología social de masas, pero todo desde el punto de vista material. No llegan a lo interior, que es el alma, que es el amor, que es el libre albedrío. Entonces, de lo que se trata es de destruir la identidad. La identidad de un individuo está asociada a la nación porque la nación tiene una historia. Tiene una historia, tiene un origen, tiene una cosmogonía y tiene un desarrollo, tiene una evolución, tiene unos héroes. Y la lucha por el mantenimiento de esa nación, de esa identidad, estaría dentro del ámbito de la libertad. Quiero, ser libre de conquistadores externos, ¿no? Entonces, estos en realidad son los dos grandes conceptos que se están moviendo en esta guerra. La identidad y la libertad. Engañan a los niños desde pequeños en el colegio y engañan a los adultos con los sacerdotes de esta nueva teología. Destruyen la libertad, no existe. Escuchamos al gurú de las estrellas, a Harari, diciendo que el libre albedrío es un mito de cuentos antiguos, que eso no existió. El libre albedrío es que aunque tú y yo nos encadenasen a un árbol, tú y yo vamos a seguir sintiendo y pensando lo que sentimos y lo que pensamos. Esto lo quieren destruir con el transhumanismo. Y ahí teníais a vuestro expresidente Piñera diciendo, muy entusiasta de estos nuevos tecnócratas tecnológicos, diciendo, oh, que la maravillosa posibilidad no solo de leer tus pensamientos, sino de insertar pensamientos. Dios mío de mi vida, ¿qué queda del ser humano?
Nada. Entonces es un muñeco fácilmente manejable. Y para que no se dé cuenta de que en realidad ni tiene identidad ni tiene libertad, lo sustituimos con el sexo. La libertad, la liberación sexual. Eso es clásico de los dictadores. Lo vemos en Cuba y lo veíamos, como yo reseño en mis libros, en El Mundo Feliz de Huxley, que él mismo decía y lo contaba cuando el dictador ya quiere acabar con todas las libertades, la sustituye por el sexo. Y de ahí toda esta guerra, gran guerra psicológica a tantos niveles, con tantísimas ramificaciones, que en realidad tiene una estructura teológica. Es una imitación, es una imitación. Y en el fondo encontramos lo que está en todas las culturas. Esto no es únicamente cristiano. Yo que he viajado por todo el mundo y que he estudiado en mi libro Hijos del Cielo, que yo lo que estudio son las primeras cosmogonías escritas, y todas hablan de la lucha del bien contra el mal contra el bien. Cada uno, pues dentro de sus propias creencias y dentro de sus propias experiencias, pues tiene mayor profundidad para seguir ampliando el concepto, incluso personal, de la lucha contra el bien, contra el mal, de la lucha del mal contra el bien. Y cuando se produce el movimiento, que yo lo llamo movimiento iconoclasta, en Chile, quemaban las iglesias. ¿Por qué quemaban las iglesias? ¿Por qué aparecieron los símbolos con los que ellos juegan, que lanzan a la juventud y que lanzan en sus campañas, así disimuladamente, el ojo que todo lo ve? Ese símbolo antiquísimo es del gran Dios, de Dios, que es el único que todo lo ve. Ellos quieren sustituir al Dios con mayúscula. Son dioses de barro. Destruyeron la estatua que tenéis de Demóstenes, ¿no? Demóstenes el filósofo, y le sacaron el ojo, jugaban a sacarles el ojo. El movimiento feminista salía con ojos pintados en los pechos. Es la destrucción de una cultura, de una civilización, más allá de la cultura, de una civilización que obviamente es cristiana. Les guste o no les guste, y objetivamente es una civilización cristiana. Y es la que ha impulsado el desarrollo de los derechos individuales, esos derechos del individuo, esos estados-nación basados en el imperio de la ley, que ahora lo están rompiendo por todas partes para construir sobre las cenizas su nuevo totalitarismo, con todas estas excusas y con todas estas armas de guerra que estamos contando. Ahora, lo interesante de esta religión materialista, hasta un cierto punto, porque en la medida en que destruye el alma a través de lo material, bueno, uno sabe, el primer sefirot es la espiritualización de lo material, entonces tiene ahí una connotación que se tendría que estudiar un poco más desde mí, porque yo llego hasta ahí, pero lo curioso es que dialoga muy bien con el marxismo, con el neomarxismo, con el posmodernismo, con todo lo que es la izquierda, pero no la izquierda social cristiana, por supuesto, porque esto de lo que se trata es de desmantelar la estructura valórica cristiana. O sea, uno puede no creer en Dios, puede ser ateo, no hay ningún problema, mi estimado telepensante, esto esta no es una conversación, digamos, en la cual estemos en un podio tratando de evangelizar, no, de eso no se trata. Sin embargo, compartimos un acervo moral común, a eso vamos, donde pensamos que la infancia es un momento de protección de los niños para una serie, por ejemplo, de la sexualidad, y hoy día están deconstruyendo la infancia, destruyendo es todo lo sagrado que teníamos sagrado, no como. Porque yo siempre le hablo a la gente como, hablemos desde acá, ¿no? No pensemos que alguien cree en Dios, sino que pensemos como lo sagrado, como lo digno del máximo respeto. En un mundo secularizado, digámoslo así, ¿qué es lo sagrado? Un niño sagrado. Un niño de 2 meses no se presta para los experimentos de Kinsey, ni de Money, ¿no? La infancia es sagrada. A los niños siempre los hemos protegido de que no vean pornografía, de no sean sometidos a violencia, de que no tengan trabajo infantil, etcétera. La infancia es sagrada, la maternidad es sagrada en términos de que son dignos del máximo respeto. Entonces, el carácter ideológico de la gente, tengo que suponer, yo sé un poco tu respuesta, pero quisiera que la compartieras acá con los telepensantes de esfera pública.
El carácter ideológico de la gente que dirige esto, que lo dirige desde el Club Bilderberg, que lo dirige desde Davos, que lo dirige desde la ONU, que esencialmente vendrían siendo las grandes estructuras internacionales, ¿no es cierto? Es necesariamente, si uno lo ve, y con esto termino, la Agenda 2030 se centra en la igualdad, y la igualdad es un principio socialista del socialismo real, del socialismo que imperaba en la China antes de que fuera capitalista y que impera, o imperaba en la Unión Soviética y que impera en Cuba y que impera en Norcorea. Entonces, ¿esta gente qué? ¿Es marxista? ¿Toda esta gente de extrema izquierda? No, yo creo que esta gente son tarados espirituales. Lo siento, es que yo le he dado muchas vueltas y ellos no tienen ideología. Ellos la única ideología que tienen es el poder, la dominación y el dinero. No hay más, no hay más. Y eso te lo encuentras en todas las instituciones humanas. Nos lo encontramos hasta en la iglesia. Nos lo encontramos hasta en la iglesia, que se supone que es sagrada. En todas las instituciones humanas aparece el cáncer de alguien que quiere someter a los demás, que quiere apropiarse de lo que tiene el otro. Y en este sentido yo hablaba de la teología de la sustitución, no solamente de la Carta de San Francisco, ¿no? De la Declaración de los Derechos Humanos, sino de lo que es un código de conducta moral, que son los 10 mandamientos, que en la Torá eran más de 10, pero luego el cristianismo los sintetiza en 10, que es no robarás, es que es básico. ¿Cómo vamos a poder vivir en sociedad si alguien me está robando y yo no tengo defensas de la ley para recuperar lo mío, ¿no? Y ahí vemos todo, por ejemplo, el caos que está ocurriendo en España con el movimiento Ocupa. Aquí te ocupan una vivienda y el propietario ha acabado en la cárcel. Hace unos días salió la sentencia de un anciano que había tenido que utilizar una pistola y haber disparado a un delincuente que entraba en su casa a robar, y el que acaba en la cárcel es el anciano. ¿Todo esto es casualidad? En absoluto, en absoluto. Es psicología programada, es psicología diseñada para que mientras nosotros vivimos en el caos, para que mientras se ha sembrado la división en el seno de las familias, los hijos contra los padres, las madres, las mujeres contra los hombres, mientras estamos entretenidos, digo entretenidos entre comillas, porque la lucha es fuerte, ¿eh? Aquí hay personas que han sufrido y que sufren muchísimo por estos enfrentamientos, por estas armas de guerra que han llevado al seno de las estructuras familiares, ¿no? Pues ellos mientras crean un nuevo sistema de derecho internacional, donde, como dicen los rusos, se ha caído, o sea, los Estados Unidos ya no tiene un sistema de derecho internacional, él ya actúa por reglas, la regla que más me interesa en ese momento. Activo mi maquinaria de propaganda, activo un relato que antes se hace en estos centros de ingeniería social para lanzarlo y convencer a las sociedades de que esto es lo que hay que hacer. Y ya monto un tirano, monto un cuento y monto unos salvadores. El tirano siempre es el otro, el que no obedece las normas, ya sea en pandemia, en crisis climática o en una guerra mundial, como la que estamos viviendo de Estados Unidos contra Rusia, y también monto mis héroes, ¿no? Los ucranianos que hace 3 días aparecían en la prensa grandes reportajes del nazismo que había en las Fuerzas Armadas ucranianas, pues de un día a otro los ucranianos no son nazis, son los héroes. Entonces, en este sentido, tenemos que conocer muy bien, es que necesitamos cursos de alfabetización mediática, porque los niños, en vez de llevarle la Agenda 2030 a las escuelas, que aquí en España, en México, en Chile, están ya en todos los libros, a los niños lo que hay que enseñarles es cuáles son los mecanismos de la propaganda. ¿Qué son los medios de comunicación? ¿Quiénes son los dueños de los medios de comunicación? ¿Quiénes son los fact-checkers? Los fact-checkers es el mayor intrusismo que se ha cometido en la profesión periodística y no hay un periodista que lo diga. A excepción de, yo por lo menos lo digo, no sé si por ahí también lo decís, porque verificar hechos es el trabajo fundamental del periodista. Si un periodista no verifica, no contrasta los hechos, ¿en qué se convierte el periodista? En un técnico.
Simplemente tiene que saber montar una noticia, porque las noticias se construyen en base a una agenda, esta agenda 2030, que les dan cursos en las universidades, información, periodismo con enfoque de género, periodismo con enfoque de cambio climático, periodismo con enfoque anti-homofobia a los trans, periodismo con enfoque, eso es manipulación. Eso es manipulación de la información. Eso no es información, eso es propaganda. Entonces, como ves, es maravilloso que esté ocurriendo lo que está ocurriendo porque está levantando tantas máscaras, levantando tantas caretas, tanta gente que nos dice, ¿no? Que te dirá a ti, que me dice a mí, a todos los que estemos trabajando en nuestros ámbitos. Gracias por lo que estás haciendo, porque yo pensaba que estaba loco. Digo, lo importante que es la intuición. Lo importante que es la intuición, que es también lo que te quieren quitar. O sea, nos quieren quitar el instinto de defensa. Tú dices, uy, siento que me están atacando, como empecé yo cuando tenía 19 años. Siento que me están atacando, pero no sé qué pasa. No sé ponerle nombre, no sé qué es lo que ocurre. Pero el instinto te lo decía. Además, yo creo que el instinto femenino es aún más fuerte, Vanessa. Porque en los genes tenemos la maternidad, en los genes tenemos el cuidado, tenemos la transmisión de los valores. Las abuelas, que es la que nos cuentan siempre, ¿no? Nos transmiten la historia de la familia, la historia de sus padres, de dónde venimos, a dónde vamos. Con lo cual, no es casual tampoco que estén asesinando a los ancianos y que se esté afectando la eugenesia, ¿no? Que ya se ha aprobado en Holanda, se ha aprobado en Canadá, quieren matar la memoria de los ancianos, porque para eso tienen ellos sus centros y sus ministerios de memoria histórica, ¿no? Que es la construcción de una memoria artificial en base a sus intereses. Sí, eso es como The Giver, ¿no? No sé si viste esa película o leíste el libro, El Dador de Recuerdos. Te lo recomiendo porque ahí justamente está todo homogenizado, incluso hemos sido modificados genéticamente para no ver colores, de manera de no distinguir en el otro ninguna diferencia, más allá de una mera forma. El Eros se suprime tomando una pastilla y hay una sola persona que tiene la memoria, nadie más sabe nada de todo lo que ha pasado en la humanidad y él tiene que entregar esa memoria a otros. Es como increíble que todas las distopías de la ciencia ficción parecen posibles ahora a partir del transhumanismo, de la inteligencia artificial, de la guerra que se está dando en esa materia y de alguna forma ellos van avanzando. Yo te voy a contar la historia de esta empresa Nvidia, digamos, ¿no? Que tiene como la clave para el éxito en la inteligencia artificial y que sería de un taiwanés que vive en Estados Unidos y ahí estaría una tensión internacional muy fuerte porque sería la rapidez con la que tú puedes, con la que la inteligencia artificial puede responder la que finalmente gana la competencia, digamos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de este mundo distópico, que ya tuvimos una experiencia con el manejo de la pandemia y este Ministerio de la Salud que fue mundial. Un Ministerio de la Salud Mundial que no dio cuenta de nada, cuyos miembros debieran también ir al banquillo, digamos. Cuando nosotros vemos esto y vemos el avance de la inteligencia artificial y que al mismo tiempo la ciudadanía, Cristina, a mí me da la sensación que todavía no se da cuenta que este mapa de la derecha a la izquierda tradicional, que era que la izquierda más Estado y la derecha menos Estado, hoy día quedó traslapado con este globalitarismo, en que en definitiva se produjo una mezcla y ya no puedes dividir tan claramente según los partidos tradicionales por quién votar, quién puede ser tu representante. Y tampoco estamos poniendo fichas en limitar desde ciertas perspectivas éticas la edición genética o la eugenesia o el aborto, etcétera. Entonces, ¿cómo ves tú ese panorama más amplio, digamos, del avance del transhumanismo y las posibilidades nuestras de tomar conciencia de una forma más rápida, porque ellos van muy adelantados, ¿no?
Sí, ellos van muy adelantados y efectivamente el otro día conversábamos con un catedrático de Derecho de aquí de Madrid, decía que muchos periodistas se acercaban a consultarles porque estaban muy preocupados. Claro, se habla de que incluso va a sustituir muchos puestos de trabajo en el periodismo, en la agricultura, en el derecho, en muchos sitios. Entonces, la gente no sabe exactamente, las personas no saben exactamente hacia dónde va esto. Lo que sí se sabe es que China está a la cabeza de la inteligencia artificial. Eso sí, sí se sabe. No es Estados Unidos, no es Elon Musk. Creo que el otro día incluso lo reconoció Elon Musk, ¿no? Y de ahí todo este movimiento que se ha visto desde los grandes tecnólogos de Estados Unidos, es decir, vamos a reunirnos para poner límites a la inteligencia artificial. Es decir, no, te vas a reunir para ponerle límites a la inteligencia artificial de los demás, porque sabes que van más desarrollados que tú. En este sentido, realmente es un campo que, bueno, es una herramienta que será muy eficaz para muchos campos de trabajo, pero que también, pues, pueden perjudicar gravemente a muchas personas. Y lo más, el otro día abría una convocatoria después de haber experimentado con sus monos, esos monos que, según él, decía que jugaban a videojuegos y que eran felices. Pues abierto una convocatoria para que los humanos voluntarios que quieran insertarse en Neuralink, pues que acudiesen, que él iba a hacer experimentos ya con humanos. Yo creo que ya los ha estado haciendo, pero bueno, digamos que de alguna manera los quiere legitimar, ¿no? Y en este sentido, creo que toda la prudencia y toda la investigación nos falta por delante. Y ante lo desconocido, prudencia. Prudencia, mucha investigación, y obviamente va por delante ese desarrollo, como ha pasado en otras revoluciones industriales, ¿no? Ha ido por delante el invento que la legislación, y con lo cual ahí hay un gran trabajo de los legisladores, ¿no? Ese campo también te inmiscuye a ti en ese sentido, ¿no? Como abogada, y hay que seguir haciendo, trasladando información, porque date cuenta de lo que dijo también Harari, ¿no? Que ante toda esta masa de gente inútil para el mundo que ellos tienen ya perfilado en la mente, pues que había dos soluciones: los videojuegos y las drogas. Y has hecho antes referencia a Nvidia, a ese desarrollo de esa compañía del tailandés, que por cierto también está participada en su accionariado por gente como Soros. Lo estuve bicheando el otro día, pues precisamente ese desarrollo ha venido de los videojuegos. El que él tenga los chips superconductores viene de los videojuegos, así que hay que apartar a los niños, hay que seguir educándolos contra la industria del entretenimiento, contra la industria de estas nuevas tecnologías. He escuchado a muchos jóvenes que ellos enseguida se pondrían un microchip donde tendrían las llaves del coche, la cuenta bancaria, ¿no? Bueno, tú antes has dicho que no todo el mundo se da cuenta, y es verdad. No todo el mundo se da cuenta, y tampoco para triunfar en este conflicto necesitamos a tantos. Con que haya una masa firme, instruida y decidida que vaya hacia adelante, no te preocupes, Vanessa, que poco a poco los demás se irán uniendo. Esto me lo dijo hace 20 años un profesor que tuve, ¿no? Cuando yo empecé a ver, digo, ¿pero qué hago? Dice, tú empieza, aunque estés sola, tú empieza, que poco a poco los demás se unirán. Y esto es cierto. Haciendo alusión al cristianismo, empezaron 13, 14, 20, y finalmente el emperador romano la proclamó religión oficial. Empecemos. Bueno, ya hemos empezado. Ya hemos Sí. empezado. Es más, nosotros estamos recogiendo la semilla de los que empezaron antes que nosotros. Nosotros estamos sembrando para el futuro. Así que vamos a seguir sembrando y no te preocupes que llegará el día en el que caerán. ¿Por qué? Porque la naturaleza es sabia y nosotros formamos parte de la naturaleza. Y la naturaleza buscará su manera de seguir viviendo y seguir desarrollándose, porque es su ley divina. La biología es una ley de vida, no es una ley de muerte. Todo lo que contiene los organismos vivos
la selva se expande, los animales se reproducen. Esto será una manchita en la historia de la humanidad, este totalitarismo, este nuevo intento, que no es nuevo, ¿no? Es el último, pasará a los libros de la historia y se demostrará que la humanidad venció. Y que fuimos muchos los que contribuimos, muchos somos conocidos y otros son anónimos, en el sentido de que no están en los medios, pero que son profesores que cuando cierran la clase no les dan la Agenda 2030. Son médicos que cuando cierran su consulta no les recomiendan que tomen ninguna pócima mágica. Y esa intrahistoria que llamaba Unamuno, ¿no? La intrahistoria, lo que ocurre dentro de las casas, de los comercios, esto que no llega a la televisión. Eso cambia el mundo. Poco a poco lo vamos a cambiar. No te preocupes, que ellos no van a ganar. Bueno, para que no lo hagamos es que tienen este diseño de planes o sea, de comisiones de desinformación que han inventado este concepto de la desinformación para hablar específicamente de lo que estaríamos haciendo desde las redes. En Chile ya se armó una comisión de desinformación por parte del gobierno que no afecta, por supuesto, que a la prensa tradicional. Afecta única y exclusivamente al contenido que sacamos en las redes. Y sabes que, Cristina, es tan impresionante porque nosotros dijimos desde el primer día en esa revolución molecular disipada que fue parte de un golpe de Estado en Chile el 18 de octubre, nosotros desde las redes dijimos, esto es un golpe de Estado. Y el presidente, el expresidente Piñera, que estaba en ese momento en el gobierno, acaba de reconocer el viernes pasado que él fue víctima de un golpe de Estado. ¿Tú crees que eso aparece en los medios de prensa tradicional como un titular? ¿En qué país del mundo? Si un expresidente reconoce que le dieron un golpe de Estado, ¿no es titular en todos los medios de prensa, escrito y televisivos, etcétera? Acá hay un trabajo, hay una campaña muy potente por silenciar. Se está avanzando en esta idea. Esto viene de Guterres en la ONU, ¿no? Él está diciendo que la desinformación que nosotros transmitimos a través de este tipo de plataformas tiene que ser regulado, tiene que ser controlado. Cuando nosotros estamos siendo el oxígeno ahora para esa resistencia tipo Václav Havel, ¿no? El poder de los sin poder, en el fondo es eso, es lo que me recordaba tu cita de Unamuno. Entonces, la posibilidad que se tenga de asfixiar a los medios alternativos que somos nosotros, que hoy día somos el cuarto poder, el real cuarto poder, hoy día está en las redes. Y por eso es que este totalitarismo está siendo desafiado. Pero el punto es que si logran, tú sabes que en la Unión Soviética tuvieron todo ese tiempo, ¿no? En Norcorea, China, los pobres chinos, ¿cómo vive esa gente? Esa gente hoy día tiene para comer, sí, pero sigue sin teniendo nada para su alma, sigue siendo absolutamente manipulada. Y el régimen chino tiene un sistema de control que es muy seductor para estas plutocracias occidentales que están en el Club Bilderberg, etcétera, porque controlan hasta el último paso de esto, ¿no es cierto? Orwell, ¿no? De lo que hace un chino. Entonces, lo que al menos a mí me dio la sensación es que todo el manejo de la pandemia, además del enriquecimiento con las pócimas, fue una imitación, fue un experimento de intentar de ver cómo reacciona Occidente bajo las reglas del régimen que tiene hoy día China, que en realidad es un fascismo, es un corporativismo. ¿Cómo ves tú eso que se nos amenaza ahora con supuestas medidas porque van a haber crisis climáticas que nos van a encerrar y no vamos a poder trabajar, vamos a estar encerrados pero sin poder trabajar, nos van a impedir viajar a tal o cual lugar? Todo este diseño de las ciudades de 15 minutos. O sea, acá hay realmente un plan de ingeniería social que al menos en la teoría está muy bien diseñado y en la práctica yo diría que tuvo un gran éxito con el tema de la pandemia. Bueno, tuvo un gran éxito y no, tuvo un gran éxito y no, porque en realidad su gran éxito fue el ataque sorpresa, eso no se lo esperaba nadie. Igual que ahora no vemos tanques en las calles ni vemos sangre,
Pero las tácticas de guerra son igual, atacar por sorpresa. Atacar por sorpresa y una invasión, como lo llamaba en el evento 201, la directora de la CIA, April Haines, una invasión de los medios de comunicación, ¿no? Sobrellenar a través del terrorismo mediático todo el espacio y aterrorizar a las personas. Claro, eso no lo habían vivido nunca. Yo, obviamente, hacía 14 años que había predicho en un libro que me censuraron, pues que las últimas armas de guerra serían las tácticas pandémicas, la táctica del cambio climático provocado por el hombre y la táctica de la creación de líderes artificiales, con lo cual yo estaba al quite de cuando empezaron las primeras imágenes. Claro, después del ataque sorpresa y después de lo que estamos viviendo, aquí tenemos una pandemia de repentinitis, igual que en todo el mundo. Después de las pócimas mágicas, eso está haciendo despertar a mucha gente. A mí me escribe muchísima gente todos los días. Me puse la primera y la segunda, acabé en urgencia, me dio una miocarditis. No, yo no volveré a caer en la trampa, yo no volveré. Y en este sentido, hubo un momento, recuerdo hace un año así, que el director general de la Organización Mundial de la Salud en Europa dio una entrevista que venía a decir que estaban investigando por qué había una serie de personas que se habían resistido y que habían cuestionado los mandatos oficiales. Esto ha desembocado en una crisis de credibilidad de los medios tradicionales. Y hemos visto que cuando Elon Musk ha abierto algunas compuertas de Twitter, ya ex. Yo sigo con la shadow banning, con la sombra odiosa, ¿no? Pues se ha visto un aluvión de gente protestando, hablando mal de Biden, de Obama, sacando a la luz cómo el FBI había pagado cuentas, había falseado cuentas, había. Todo esto se está viendo. Entonces hay una crisis de credibilidad que a ellos les tiene realmente abrumados y sobrepasados. Porque tú date cuenta de una cosa. Todo esto está hecho, o sea, todo lo que es el diseño de la guerra psicológica está hecho sobre el papel. Y está hecho por gente, como yo escribo en mi libro, que no nos conocen. Gente que se encierran, sí, que observan algunas cosas, que ven tal, y que en base a modelos dicen, vamos a activar este protocolo, vamos a contar este relato y vamos a tal, pero eso podrá salir o no podrá salir bien. Y vemos que cada vez, ya te digo, en esta perspectiva de 20 años trabajando, luchando, sacando a la luz libros, denunciando, ha habido un montón de personas que se han dado cuenta de lo que está pasando. Esta credibilidad, ¿cómo la van a superar? Ya vemos cómo intentan congraciarse, viendo a Biden con los sindicalistas diciendo que Estados Unidos no ha levantado la clase media, que sigan luchando contra. Es que son memes, es que son memes, es que te tienes que reír. O cuando se sientan en el Parlamento, ¿no? Tú antes hablabas de que querían dividir a Chile en 13 naciones. Aquí en España tenemos el mismo problema. Ingeniería social para destruir la nación histórica. Ya tenemos distintas lenguas en el Parlamento. No nos entendemos entre nosotros. Eso es ingeniería lingüística, ingeniería de ruptura para destruir. Yo ya no. Si ya estaba desconectada de los políticos, que solamente me conectaba cuando tenía que ver a ver por dónde van ahora, a ver qué se les ocurre ahora. Ahora, como no los entiendo, yo no entiendo el catalán, no entiendo el euskera, no entiendo el supuesto aragonés, no entiendo el gallego, pues lo que van a conseguir tal vez es el objetivo contrario al que buscaban. Que nos desconectemos totalmente de ellos, que sigan haciendo el payaso, que la incultura que reina en la clase política, en la clase intelectual, es abrumadora. Una lengua es un instrumento para el encuentro, para la comunicación. Con lo cual, todo aquel que sabe eso, todo ingeniero social o todo lingüista, sabe que lo que están haciendo al meter esas lenguas en el Parlamento es romper. Dividirnos. Eso no hay que hacerle caso a lo, como te decía antes, ¿no? Es una herida en la personalidad. Cuando tú estudias las biografías, ¿no? En mi último libro, Los dueños del planeta, ellos contra nosotros, cuando tú estudias las biografías de estos magnates, todos tienen una infancia desgraciada. Todos tienen padres y madres que no los han querido.
Todos buscan esa adoración por parte de nosotros para compensar lo que ellos creen que es el amor, porque no conocen lo que es el amor. Entonces, precisamente esa es nuestra fuerza. Precisamente, había una frase que repetía mucho un guía espiritual que yo tuve, que era sacerdote, que tuve y tengo, porque como el alma es inmortal, que decía, te alabo Padre, nos recordaba esa frase de Jesús que decía, te alabo Padre porque has ocultado estas cosas a los grandes, a los ricos, a los sacerdotes y se las has dado a los sencillos, ¿no? Y esa es nuestra fortaleza. De nosotros que conocemos lo que ellos no conocen, que conocemos el amor a la familia, que conocemos con todos los jaleos que se producen y todas las luchas, las peleas entre hermanos y padres, bueno, después hacemos las paces, no pasa nada, está ahí el desarrollo de nuestra personalidad, ¿no? Pero ellos no saben nada, ellos intentan controlar lo que no saben, que es el alma humana, que es el amor, que es el fondo de todo, que es el sentimiento. Ellos intentan controlar las emociones, esa guerra psicológica que en vez de información te lanzan emociones, pero el sentimiento no lo pueden evitar. Que yo te quiera a ti sin conocerte y que diga, ole, qué pedazo de mujer que está combatiendo ahí en Chile, ¿crees que ellos pueden impedir que yo te quiera? ¿De verdad, en serio? Es que son unos analfabetos emocionales, sentimentales, culturales. No saben nada, no saben nada. Sí, es una muy buena descripción de lo que en general reúne a la élite y por qué la extrema izquierda los puede manipular desde la culpa tan fácilmente. Porque simplemente les dice, ustedes son malos y si quieren ser buenos tienen que hacer lo que yo les diga. Y esa es la estratagema que usa esa extrema izquierda que jamás ha pedido perdón por los 100, más de 100 millones de muertos que ocasionó el solo el siglo pasado y que ahora vienen de vuelta recargados, habiéndose capturado los organismos internacionales, porque todo parte de ahí, esta gente que nadie la quiere, que nadie quiere su ideología, que nadie los vota, que saben que no van a ser elegidos democráticamente, capturan los organismos internacionales y ahora están poniendo efectivamente las fichas en agrupaciones o think tanks, porque creen que los partidos políticos, como bien dices tú, van a perecer. Ahora, como modelo alternativo, yo te voy a contar de una propuesta que hay que estudiar más a fondo, pero que creo que es muy seductora en términos de la posibilidad realmente de vivir en una democracia con accountability, con buenas políticas públicas, sin una casta política que abuse de nosotros. No sé si conoces la obra Superminds de Thomas Malone, que es un profesor del MIT y que habla de la liquid democracy, que en el fondo, como ciudadanos, podríamos elegir cuando sea necesario legislar sobre algo a los que consideramos especialistas sobre ese tema, seguimos en las plataformas, cómo legislan, y luego, si no nos gusta lo que están haciendo, les quitamos el voto, y luego, si nos gusta, llegamos hasta el final, se legisla y se disuelve, no hay casta política. Yo creo que hoy día también podemos pensar en la tecnología, también te oí decirlo, no es algo necesariamente malo, no necesariamente va a destruir solamente trabajo, también puede generar nuevos trabajos. La pregunta es hacia dónde la orientamos, ¿no es cierto? Y bueno, y ahí no puedo dejar de terminar por preguntarte un poco tu visión del reordenamiento geopolítico, que tú sabes mucho de esto, entre China, Estados Unidos, Taiwán, Ucrania, Rusia. ¿Cómo ves un poco este mundo que viene, este reordenamiento mundial? Hay gente que dice que estamos en una segunda guerra fría, para ti es una tercera guerra mundial, pero por estas otras razones. ¿Qué pasa con los países que no están siendo disueltos como Chile o como España de forma tan radical y que todavía tienen un peso en la constelación internacional? Mira, las primeras reuniones del Club Bilderberg se desarrollaron pensando en la reordenación de Europa, ¿no? Las primeras reuniones después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, entre los instrumentos de colonialismo por parte de Estados Unidos, se creó la Unión Europea. La Unión Europea es una colonia de Estados Unidos y como todos los países, todas las naciones estamos ahí, en la Unión Europea, somos todos presas de ese colonialismo cultural, económico, filosófico, de las grandes corporaciones estadounidenses. Es más, de hecho, un político español que fue secretario general de la OTAN durante el desmembramiento de los Balcanes, ¿no? La guerra de Yugoslavia, que es Javier Solana, ahora es profesor en una universidad jesuita, en ESADE, en Barcelona.
Y en una de sus conferencias dijo hace unos años, cuando sufríamos otro embate de estas élites plutócratas, la famosa crisis económica global, pues dijo, la Unión Europea es el intento, la prueba, el experimento del posible gobierno mundial. En ese sentido, las naciones de la Unión Europea deben surgir movimientos culturales que están surgiendo, deben surgir movimientos ciudadanos que reclamen poco a poco el regreso de las soberanías a sus auténticos propietarios, que somos los españoles, que la hemos heredado de nuestros abuelos, que no nos ha sido dada por Estados Unidos, que es que ya estábamos aquí antes de Estados Unidos. El primer imperio moderno fue Castilla, fue Cataluña, fue España. Entonces, en este sentido, al estar en una guerra, no sabemos cómo va a acabar ni hacia dónde vamos a ir. Pero hay una serie de países que están reivindicando sus soberanías nacionales. Y ese es el principio por el que se están uniendo a los BRICS. Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, y este verano, pues, se han unido una serie de países que cada uno tendrá su motivación, su interés, ya sea comercial, ya sea, pero todos se rigen por el principio de no agresión soberana. Después pasará lo que tenga que pasar, porque donde dije digo, digo Diego. Pero para empezar, es un modelo absolutamente distinto, o sea, absolutamente contrario al ejercido por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, que no solamente creó una nueva institución política para manejar toda Europa, sino que desplegó más de 700 bases militares por todo el mundo. Aquí en España, yo tengo ahora mismo muy cerca de mi casa la base de Rota, que es una auténtica ciudad y desde donde también se programan, y tenemos ahí a la CIA, donde también se programan las campañas mediáticas, porque una cosa que no saben la gente, las personas, es que la prensa está tomada por servicios de inteligencia. Muchas de las noticias que se creen que están elaboradas por periodistas están elaboradas por agentes de inteligencia. La campaña de Nord Stream, la campaña de Ucrania, la campaña. Entonces, en este sentido, nos queda muchísimo camino por desarrollar, nos queda muchísimo que aprender, nos queda muchísimo que hacer. Hemos estado dormidos, hemos estado dormidos, narcotizados, y ellos han estado trabajando. Es un buen momento para que empecemos a hacer cosas, porque los mismos problemas, o sea, los mismos proyectos de experimentación social, los mismos laboratorios que se lanzan en Chile, se lanzan en España, se lanzan en Italia, se lanzan en México, se lanzan en Nueva York, se lanzan, son los mismos. Yo lo analizo y digo, esto que están haciendo en Chile, lo mismo que están haciendo en España. Las armas son las mismas. Las armas son las mismas. Y a ver qué ocurre. Sigamos observando, sigamos combatiendo, sigamos aportando nuestro granito de arena. Y te voy a decir una cosa, y esto es muy políticamente incorrecto de decir, pero Rusia le está parando los pies a Estados Unidos. Yo he estado este verano en Moscú. Moscú es una capital europea. ¿Qué más quisiera cualquier capital europea? Tener el orden, tener la educación, tener la libertad, tener el arte, tener los restaurantes, tener el precio de la gasolina como está en Moscú, tener esa juventud maravillosa, guapa, tener esos museos, más quisiera muchas capitales. Y sobre todo, tener algo que hemos estado hablando antes que nos están quitando, el instinto de defensa, la historia, el orgullo nacional. Ellos no borran nada de su historia, ellos todo lo suman para aprender. No nos gustó lo que nos pasó en el comunismo. Había un ruso muy inteligente que decía, el último, Rusia siempre ha estado sometida a golpes de Estado y el último gran golpe de Estado fue el que nos dieron con la revolución de 1917, ¿no? O sea, esos poderes extranjeros, esa Europa siempre en guerra, ese canciller von Bismarck siempre haciendo tejemanejes, ¿no? Entonces, estamos viviendo lo que ya hemos vivido con nuevas tácticas. Más centradas en lo psicológico, con nuevas herramientas, la educación, la comunicación, movimientos sociales, supuestas ONG, supuestos filántropos,
Y todo por la dominación y por el control. A nivel geopolítico, muy interesante los movimientos que está habiendo, muy interesante. Por eso han censurado el canal de RT en Europa, obviamente. Si realmente estamos en el mundo libre, si realmente hemos defendido la libertad de prensa, cómo van nuestras constituciones, ¿por qué la censura a un jefe de Estado, como es el presidente Putin? ¿Por qué la censura a los medios ucranianos que critican la guerra de Ucrania, los propios medios ucranianos, que no hay que irse a Rusia? Estamos en Europa sometidos a una censura que no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza. Salir en la televisión diciendo que defienden la libertad de prensa. Aquí solo se escucha una voz y la voz viene de Estados Unidos, de las grandes corporaciones, que son también desde donde se gestionan los fact-checkers. De ahí vienen todos. Son las nuevas armas de guerra. Y cuanto más entendamos cómo es la guerra, mejor nos vamos a defender. Porque combatir, hay que combatir, ¿eh? Nadie ha buscado esta guerra, ni tú ni yo la queríamos. Pero si nos ha sobrevenido, hay que defenderse. Mi querida Cristina, absolutamente de acuerdo. Tenemos que pelear por ese principio de no agresión y de recuperación de la soberanía. Y ahí instalarnos a exigirle a nuestros políticos que trabajen para nosotros, como supuestamente debiesen de hacerlo, y no que se sirvan de nosotros. Te mando un abrazo. Gracias por haber estado aquí dando esta entrevista para Chile. Te adoran. Muchos me escribieron, me dijeron, por favor, por dónde es, qué, a qué hora, estaban muy emocionados con esta conversación. Por supuesto que contigo podemos estar horas y profundizar en tantos otros temas. Yo, mi estimado telepensante, lo dejo invitado a comprar la vasta obra de Cristina Martín Jiménez para que se entere realmente en profundidad, porque, claro, podríamos hacer un programa todos los días de unas 5 horas. Así es que vale la pena realmente que demos esta pelea. Que no nos dejemos pasar a llevar, somos muchos, ahí está. Supuesto, aquí tenemos mucho. Aquí hablo en este, mira, estaba antes repasando y veía el ensayo clínico que se está desarrollando en Chile por parte de Gavi, esta alianza para la vacunación y la inmunización de la Fundación Gates, y que se está desarrollando desde la Universidad Católica de Chile. Niños, ¿no? Que empezó una campaña que empezó en julio de 2021 y que me gustaría ver los resultados de esa campaña. Así que hay que estar muy pendiente de todo lo que está pasando, porque como te digo, Vanessa, los problemas son los mismos. Los problemas son los Así mismos. es, y Y hay que esa proteger emoción a que los me... Hay que proteger a los niños porque son sagrados. niños. Eso es muy... Como bien dice, es que podría llevarme 20 horas hablando contigo, porque están intentando hacernos creer que lo sagrado ha muerto, que lo sagrado no existe, y los niños son sagrados, las leyes buenas son sagradas, los padres son sagrados, las mujeres son sagradas, y para mí como escritora, mis lectores son sagrados. No sabes la emoción que a mí me transmite cuando, y que a mí me sorprende que es cierto, que es verdad, que en Chile tengo muchos lectores, tengo muchísimas ganas de ir a Chile, Vanessa, porque... Es todo lo que me transmiten es cariño, es amor, y bueno, pues tengo muchísimas ganas, ojalá sea pronto y que nos demos ese abrazo tú y yo, que ya nos estamos dando desde la distancia. Así es, lo vamos a gestionar, mi querida Cristina. Mi estimado telepensante, aquí desde Esfera Pública, excelente conversación. Gracias infinitas, que te sanes luego de esa gripe y veremos de poderte convidar, porque estoy segura que acá te echamos de menos, nos haces mucha falta, necesitamos tu voz aquí también. Estamos en un momento muy complicado, estamos justamente en ese péndulo, ustedes también en España, de finalmente hacia dónde nos vamos a encaminar en los próximos 10 años al menos, hasta que haya una reacción, si es que las cosas se van en pos del globalitarismo y no en pos de la defensa del principio de no agresión soberana. Un abrazo, Cristina, muchas gracias y que te sanes pronto y que estés luego para darte ese abrazo acá en Chile. Un beso y que así sea. Un abrazo grande a todos. Gracias, Chao. Vanessa. Gracias a ti.